A mis compañeros ediles, ingeniero Guillermo Márquez Aguilar y profesora Aurora Ceballos Díaz. A todos, los saludo con el afecto y el respeto de siempre. El día de hoy, por segunda ocasión, estoy ante ustedes para cumplir de nueva cuenta con una obligación legal, pero sobre todo estoy aquí con la firme convicción de mantenerlos informados sobre los programas, acciones y obras realizadas durante el ejercicio 2012, tal como lo marca el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, donde se establece que en sesión de cabildo pública y solemne, durante el mes de diciembre, el presidente municipal deberá rendir a la ciudadanía y al cabildo un informe sobre el estado que guarda la administración pública municipal. Es por ello que, cumpliendo con la responsabilidad que me otorgó la voluntad popular, estoy aquí para rendir mi segundo informe de gobierno. Por esta misma razón, aprecio y saludo en este evento la representación de nuestro gobernador del estado en la persona del profesor Mario Rendón y Arroyo, delegado del regional de la Subsecretaría de Gobierno, a quien le pido sea el conducto para expresarle al doctor Javier Duarte de Ochoa nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento enorme por el apoyo y solidaridad que le ha brindado a Colipa y a los colipeños. Distingo con mucho afecto la presencia, que mucho nos honra, de dos invitados especiales a este informe, dos distinguidos colipeños, amigos y aliados permanentes de Colipa. Me refiero al licenciado Mario Antonio Chama Díaz y a su hijo, el licenciado Mario Ramsés Chamanilla. Agradezco la asistencia de mis amigos, los agentes municipales aquí presentes. Como siempre, con mucho afecto, saludo la presencia de mis amigos, los presidentes municipales en periodos anteriores. Saludo al profesor Héctor Horacio Nolasco Zárate, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, mi partido. Esta administración ha establecido una plena relación con la ciudadanía, ayudando a las personas más desprotegidas y vulnerables y promoviendo el desarrollo integral de las familias a través de programas preventivos y resolutivos, con el fin de lograr una sociedad más autosuficiente y justa. Esa ha sido la misión del Patronato Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF. La coordinación con el DIF municipal nos ha permitido realizar una serie de acciones de manera conjunta en beneficio de la gente que menos tiene. Es por ello que doy a conocer a ustedes las actividades que hemos realizado durante el segundo año de ejercicio de esta administración. Como el año pasado, el día 6 de enero, esta administración y el DIF municipal, en coordinación con las empresas editoriales El Grillo Jarocho y 6 en punto, festejó el tradicional Día de Reyes, distribuyéndose juguetes, dulces, ropa y calzado aproximadamente a 1.250 niños y niñas de todo el municipio, por lo que a nombre de todos ellos agradezco y reconozco una vez más el esfuerzo de nuestros entrañables amigos y paisanos Mario Antonio y Mario Ramsés Chama,
quienes periódicamente, desde hace más de 11 años, acuden a entregar juguetes a todos los niños y niñas del municipio con la finalidad de poder llevarse grabadas en su mente y en su corazón la sonrisa de un niño, de una niña, quienes de esa manera manifiestan su agradecimiento. Sin duda, lo que hace la familia Chama es una gran muestra de generosidad y esta administración celebra por segunda vez que hayan tenido a bien realizar esta entrega de juguetes en coordinación con el ayuntamiento para el que sirvo. Gracias, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Marcel, a nombre de los niños y las niñas de Córdoba. El 30 de abril, el DIF municipal también festejó a los niños y niñas de todo el municipio con un festival en el parque municipal. Asimismo, se distribuyeron piñatas y dulces en todas las comunidades. El 10 de mayo se realizó el tradicional festival del Día de las Madres en la cancha municipal, donde se entregaron despensas y regalos a más de 560 madrecitas y se distribuyeron regalos a través de los agentes municipales en todas las comunidades. En el mes de agosto, el DIF festejó en una comida y verbena popular a los abuelitos y abuelitas del municipio, distribuyéndose alrededor de 250 despensas entre los festejados que asistieron. Por otra parte, el DIF municipal, en coordinación con el Patronato Estatal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, entregó en 4 ocasiones el pago trimestral de pensión alimenticia a 76 adultos mayores, lo que equivale a un monto de 775.200 pesos. En materia de asistencia médica, apoyo de medicamentos y otros rubros, tenemos que se entregaron 20 sillas de ruedas, se otorgó un molino de nixtamal a una familia de escasos recursos de la comunidad de La Palma, se entregaron 500 paquetes de útiles escolares, se proporcionó apoyo a diferentes instituciones educativas con atención psicológica profesional, alumnos y padres de familia que así lo han requerido, se entregaron 2 proyectos productivos, uno de borregos a amas de casa de la comunidad de La Cachetada y otros reservos en la comunidad de Cerro del Tigre. Se participó en el encuentro de cabildos infantiles organizado por el DIF estatal con niños de la escuela primaria Guadalupe Victoria. En materia de salud, se han acercado los servicios de salud con calidad y calidez para mejorar las condiciones de la población mediante la prevención de las enfermedades y riesgos más frecuentes que padecen los niños, los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores del municipio, otorgándose los siguientes apoyos. A través de los servicios médicos del DIF municipal se realizaron 1.554 consultas médicas, 300 más que el año pasado, pues durante esta jornada se realizaron 230 colposcopías para detección de cáncer cérvico-intrauterino, 250 revisiones de mama, 800 mastografías, 82 mastografías, 241 densitometrías óseas, resultando 19 mujeres con osteoporosis, se efectuaron 18 biopsias y 219 ultrasonidos obstétricos y ginecológicos. Además, en los próximos días se le estará haciendo un llamado a varias pacientes que recibieron estas atenciones y resultaron con problemas para que reciban su tratamiento. En materia de sujetos vulnerables, se distribuyeron 6.540 despensas, resultando beneficiadas alrededor de 1.200 familias. En síntesis, sobre este rubro, puedo informarles que esta administración ha invertido durante el presente ejercicio para operar los diferentes programas,
festejos, apoyos a personas de escasos recursos económicos, prestación de servicios médicos, dotación de medicamentos, traslados a hospitales, apoyos funerarios y pago de salarios al personal que presta sus servicios en esta área, la cantidad de 390 mil pesos aproximadamente. Sin duda, una inversión extraordinaria, un poco más de 80 mil pesos que el año pasado. En lo que respecta a la tesorería municipal, les informo que en materia de ingresos se han recaudado durante el presente ejercicio fiscal más de 830 mil pesos de ingresos propios. Por otra parte, se obtuvieron ingresos provenientes de participaciones federales por 8 millones 900 mil pesos, lo que implicó una disminución de casi el 10% con respecto al periodo 2011, esto para gasto corriente, lo que implica sueldos, telefonía, alumbrado público, energía eléctrica, apoyos y gastos de operación. En el rubro de las aportaciones federales, mejor conocido como ramo 033, el ingreso que se obtuvo fue de 7.552.936 pesos, 828.615 pesos menos que el año pasado, mismos que fueron utilizados para la realización de obras y acciones de infraestructura para beneficio de la ciudadanía y de los cuales ya les di cuenta anteriormente. En materia de egresos, a través del plan de arbitrios por servicios personales, los cuales incluyen sueldos, aguinaldos y prestaciones de previsión social, cuotas al Instituto de Pensiones del Estado, etc., se erogaron 5.900.000 pesos. En materia de suministros, en materiales y suministros, la cantidad de 1.325.000 pesos, los cuales incluyen combustibles, materiales y útiles de impresión, papelería, material de limpieza, refacciones y accesorios neumáticos, servicio médico y medicamento, así como compra de materiales que fueron utilizados para diversos apoyos en especie a personas de escasos recursos de toda nuestra demarcación municipal. En servicios generales se gastaron 2.450.000 pesos, los cuales incluyen servicio de telefonía, energía eléctrica, alumbrado público, arrendamiento de maquinaria, mantenimiento de vehículos, mantenimiento a calles, caminos y demás edificios públicos y actividades cívicas y festividades. En ayudas, subsidios y transferencias tuvimos un gasto de 215 mil pesos. Dentro de este rubro se asistió a personas de escasos recursos para gastos funerarios, como lo dije anteriormente, medicamentos, traslado de enfermos, gastos hospitalarios, material para la rehabilitación de casas como fueron lámina de cartón, cemento, grava, arena. Asimismo, se apoyó a diversas instituciones educativas y agrupaciones de carácter deportivo y social. Se realizó también la aplicación del subsidio del 20% del impuesto predial. Se invirtieron más de 4.992.983 pesos a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal, mejor conocido como FINS, en obras de beneficio social, tales, como lo dije ya anteriormente, aulas, rehabilitación de caminos, pavimentación de calles, rehabilitación de espacios educativos, tanques de almacenamiento, líneas de conducción y distribución de agua potable, rehabilitación y construcción de drenajes. Dentro de este rubro se invirtió el 3% del techo financiero para gastos por supervisión de estas obras ejecutadas. A través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, conocido como FAM, invirtieron 2.559.000 pesos en la rehabilitación y acondicionamiento de espacios educativos. Se realizó la contratación de maquinaria para traslado de residuos sólidos, así como el pago de 600.000 pesos
de deuda pública por concepto de laudos laborales al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento y se invirtió en sueldos para personal de seguridad pública. En materia de catastro, informo a ustedes también que se ha venido realizando una intensa actividad con la intención de ofrecer mayor certeza jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra. Para ello, doy a conocer que se han realizado 1.498 movimientos, con lo que se rebasa la meta establecida dentro del programa operativo anual. Aquí en este rubro se logró recuperar saldos por concepto de cobro del impuesto predial por más de 429 mil pesos y en materia de actualización de predios se logró captar la cantidad de más de 71 mil pesos por traslado de dominio, lo que implica una actualización de predios por medio de escrituración de bienes inmuebles ante diferentes notarías públicas. Dentro de la ejecución fiscal, se emitieron más de 200 invitaciones para que los contribuyentes con mayor rezago en el pago de impuesto predial acudieran a ponerse al corriente. En materia de adquisiciones, como parte de la austeridad y el orden administrativo ejercido por parte de este ayuntamiento, se trató de optimizar el recurso disponible, el cual en este año fue menor derivado a los recortes presupuestales que aplicó la anterior administración federal, por lo que solo se realizó la adquisición de una porción de terreno donde se instalará la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de La Floreña. Como parte de las obligaciones legales previstas en la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, a las que está sujeta la Administración Pública Municipal, se realizó la entrega de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Así también se cumplió de manera oportuna con la entrega de los estados financieros de diciembre de 2011 a enero y noviembre de 2012. Asimismo, se elaboró y aprobó la modificación presupuestal y la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2012. De igual forma, se ha cumplido de manera oportuna con la entrega de reportes de obra pública, corte de caja, informes de predial, agua y traslado de dominio por el mismo periodo. El proyecto de ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2013, propuestas de inversión para la realización de obras de los fondos de infraestructura social municipal y aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. En materia de planeación, se han logrado resultados importantes. Se tomaron decisiones como las de no aumentar el salario de ningún servidor público, lo que nos permitió no tener que despedir a ningún trabajador. Es por ello que contamos con finanzas sanas, no hemos adquirido préstamo alguno y hemos ido haciendo frente a nuestras obligaciones financieras con los recursos que contamos. Asimismo, hago de su conocimiento que este gobierno está resuelto a actuar con toda la responsabilidad institucional y no heredar ya más conflictos laborales a los futuros gobiernos, pues el personal que llegó con nosotros se irá con nosotros. Basta ya de conflictos laborales que lastimen más las finanzas de la Tesorería Municipal, pues realmente los únicos que se benefician de manera mercenaria, aprovechándose de los trabajadores, son los abogados que litigan estos conflictos. Amigas y amigos, en síntesis, estos son los resultados, estos son los logros que hemos podido alcanzar durante este año.
Esto, pese a que este ejercicio ha sido extraordinariamente difícil, aún así hemos avanzado sustancialmente. Y digo extraordinariamente difícil porque, como ya lo escucharon, este año el gobierno federal que se fue redujo nuestras participaciones federales de manera muy considerable. Aunado a esto, lo que ha costado el sindicato de trabajadores al erario público de nuestro municipio suman una cantidad de 1,034,000 pesos más 598,000 pesos de pago de laudos, dan un total de 1,633,000 pesos aproximadamente, lo que representa cerca del 16% del total del presupuesto del ayuntamiento. Recursos con los que ya no pudimos contar este año para realizar obras y acciones en beneficio de las y los golpeños que menos tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que al menos este año, a pesar de este déficit financiero, sí pudimos construir el aula de la escuela primaria de Cerro del Aguacate, pero ya no pudimos hacer el aula que necesita la escuela telesecundaria de ese mismo lugar. Sí pudimos construir un aula más de la escuela telesecundaria de La Piedrilla, pero ya no pudimos construir el comedor estudiantil que necesita la escuela primaria Guadalupe Victoria, o rehabilitar la plaza cívica y las aulas de la primaria Justo Sierra. En fin, un sinnúmero de obras y acciones que se han tenido que postergar por no contar ya con esos recursos. Sin embargo, este gobierno seguirá trabajando fuerte y unido hasta lograr alcanzar todos los objetivos y metas que se ha planteado. Vamos a trabajar intensamente hasta el último día de nuestro periodo, pues creemos y tenemos la seguridad plena de que el nuevo gobierno de la República, encabezado por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, es un gobierno con visión municipalista, es un gobierno sensible y no hará más recortes a las finanzas de los municipios. Al contrario, confiamos que las fortalecerá, ya que somos los gobiernos municipales los que estamos en contacto directo y permanente con los ciudadanos. Y mis amigos, los expresidentes municipales aquí presentes, no me dejarán mentir. Los ciudadanos acuden con nosotros para gestionar su camino, su banqueta, su drenaje, su escuela, en fin, acuden hasta para solicitar apoyos para la celebración de bodas y 15 años. Por eso y mucho más, es necesario fortalecer las finanzas de los municipios, pues tenemos una ley de coordinación fiscal muy desequilibrada, pues de cada peso que recauda la Tesorería de la Federación, el gobierno federal se queda con 80 centavos, 16 los distribuye en los estados y solo 4 centavos se distribuyen en los municipios. En fin, hay elementos suficientes para que la Federación fortalezca las finanzas municipales, y creo que el nuevo gobierno de la República así lo hará. Es por eso que hoy, con el ánimo redoblado, yo le reitero mi mayor compromiso de seguir trabajando para todas y todos los colipeños, de seguir generando las condiciones que les permitan a las mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, a la sociedad en su conjunto, gozar de una mejor calidad de vida. Agradezco a todos los servidores públicos de este gobierno municipal para el que sirvo su esfuerzo, su dedicación, lo que hoy nos permite venir a entregar estos resultados a nuestros conciudadanos. A todos mis compañeros los exhorto a no cesar en nuestro empeño y seguir actuando a la altura de los retos que tenemos y dedicar todo nuestro esfuerzo y nuestra capacidad para que Colima continúe
para adelante. Mi mayor orgullo y satisfacción es poder servir a todos ustedes. La confianza que me dieron para encabezar el gobierno municipal de Colima será siempre respaldada con resultados. Resultados que cumplan con los compromisos asumidos, porque sin duda conocemos y reconocemos los logros alcanzados, pero también sabemos de los rezagos pendientes, de los retos en aquellas áreas en las que debemos redoblar esfuerzos. Hoy quiero reiterarles que la confianza que han depositado en mí jamás ha sido defraudada. Mi palabra está empeñada y mi esfuerzo concentrado en seguir cumpliendo con esos compromisos. Siempre planteamos hacer un gobierno de soluciones y no un gobierno de ilusiones. Prueba de ello es que este ayuntamiento en días pasados recibió una certificación de calidad otorgada por la Universidad Veracruzana. Comento esto porque no es cosa menor, pues de los más de 2.400 municipios que hay en el país, solo alrededor de 200 fueron certificados a nivel nacional y solo 36 a nivel estatal, y entre ellos estamos nosotros. Esto da una muestra clara de que estamos haciendo un gobierno ordenado y eficaz, un gobierno transparente que rinde cuentas, buenas cuentas, un gobierno que ha actuado siempre en favor de la gente y que gana día a día su confianza. Las colipeñas y los colipeños tienen en su gobierno y en su presidente municipal a unos aliados permanentes. Por eso hoy les reitero una vez más que ha llegado la hora de redoblar nuestros esfuerzos. Es tiempo de seguir avanzando a través de nuestras coincidencias y no quedar atrapados en nuestras diferencias. Es la hora de seguir llevando juntos a Colima hacia nuevos estadios de prosperidad. Es la hora de seguir juntos hacia adelante. ¡Que viva Colima y feliz año 2013!